Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo desactivar las actualizaciones de software automáticas. Esta configuración sirve tanto para iPhone como para iPad. Si estáis cansados de que Apple os actualice el software sin vuestro consentimiento, ya sea porque utiliza espacio que no tenéis de almacenamiento o porque necesitáis el móvil en cualquier momento y cuando lo vais a utilizar se está actualizando el móvil y no lo podéis utilizar, hoy os voy a enseñar cómo hacerlo. Primero de todo, nos meteremos en ajustes. Antes de nada, deciros que en el link de la descripción tenéis una clase de nuestro curso donde enseñamos todo este tipo de funciones y configuraciones para que no tengáis que estar mirando vídeos de YouTube. Bueno, vayamos a ello. Primero de todo, nos iremos a General. Dentro de General nos meteremos en Actualización de software. Aquí, como veréis, arriba del todo os saldrán actualizaciones automáticas. Yo lo tengo en sí. Y abajo las propias actualizaciones. Desactivaremos esta función y de esta manera ya nos instalará automáticamente las actualizaciones de software. Yo lo dejaré desactivado. Así que nada, de este modo ya tendríais que actualizar el móvil de manera manual, cuando vosotros quisierais. Hasta luego, gracias.